Este video vamos a hacer un review rápido de una cerveza que vi en el supermercado y que me llamó bastante la atención, que es básicamente una IPA industrial alemana. Yo ya había probado un par de cervezas de esta misma cervecería, que bueno, por lo menos aquí en la lata dice Mecklenburger. Yo creo que probé una Pilsener y también una Weissbier, y ambas estaban bastante buenas, digamos, para el precio, porque, por ejemplo, bueno, esta IPA me costó aproximadamente 1.200 pesos chilenos, que corresponde a aproximadamente un dólar y medio. Para los que ven este video desde otros países, un dólar y medio entonces por esta IPA, bueno, de medio de litro. Pero que claramente es una cerveza industrial. No dice mucho, dice importada desde Alemania, aparece aquí con letra en todo el idioma, incluyendo el japonés, creo yo, debe ser a lo mejor coreano, no sé, y aparece aquí en la misma lata, aquí la bandera de Deutschland. ¿Qué más dice aquí en la lata? No dice mucho más. 5,6 grados de alcohol. Tengo que sí reconocer que la saqué hace muy poco desde el refrigerador, pero mientras la abro aquí nos empezamos a fijar en la apariencia y aroma y todo eso, yo creo que se va a ir ajustando un poco ahí a la temperatura de ambiente. Me llama al tiro un poco aquí la atención el color de la cerveza. A ver, voy a ponerlo así, ahí para que se vea bien la cerveza y la copa. Me llama bastante la atención el color. Si ustedes se fijan, yo la serví recién, salió bastante espuma y el color de la cerveza no me esperaba este color tan oscuro. O sea, no sé si habrán utilizado quizá algún tipo de colorante, pero si fuera una cerveza artesanal, no industrial, quizá tendría este color, indicaría que tiene un poco más de complejidad, digamos, en sus maltas. En este caso, esto corresponde a 5,6 grados de alcohol, que tampoco es tanto, pero aún así está, me parece por lo menos interesante en cuanto a la espuma y el color. No se ve mucho la carbonatación, sí, está bastante regular también la carbonatación. Como mencioné, la saqué hace poco del refrigerador, por tanto, en cuanto al aroma, puede que a medida que se vaya entibiando la cerveza, tenga más aroma. En este caso, bueno, la típica técnica de calentar aquí la copa cuando está muy fría sirve bastante. Pero en este caso voy a proceder entonces, porque igual aquí uno nunca se sabe si, acá uno nunca sabe si, por ejemplo, al ser una cerveza industrial, que estoy 99% seguro que es una cerveza industrial, yo la compré en el supermercado, es una lata, el precio, etcétera. Uno nunca sabe si en el fondo, al ser una cerveza industrial, obviamente esta recomendación de tomarla bien helada es válida, porque generalmente se utilizan, no sé, adjuntos que hacen que en el fondo la cerveza no sea tan agradable, ¿cierto? Si es que uno la deja entibiar. Aparecen todos estos otros aromas, por ejemplo, no sé, pues los adjuntos como que se utilizan típicamente, no sé, puede ser maíz, arroz, etcétera. Veamos entonces en este caso como es una IPA y se ve un poquito más compleja. De hecho, me está gustando bastante la apariencia de esta cerveza. Hay que recordar que estoy usando una copa Teco. Sí, se le siente la bastante. No bastante, pero se le siente, digamos, la malta, y se le siente también el lúpulo como para el lado más cítrico, floral, como un perfil más, quizá un poco, no sé si un poco terroso, pero esto es como, tiene como un perfil como de IPA inglesa. Yo creo que a lo mejor por ahí era lo que buscaban, digamos, con esta cerveza industrial, Mecklenburger.
Mecklenburger, que por lo menos a mí, bueno, me parece bastante interesante toparse con una IPA industrial, que por ejemplo, si alguien quiere, no sé, por un tema de presupuesto, algo así, tomarse una IPA y disfrutarla, quizás podría ser esta cerveza, no lo sabemos aún. Falta aquí, obviamente, probarla en sabor y ver cuál sería la conclusión. Pero hasta ahora, por lo menos, en la apariencia y en el aroma, yo diría que va bastante bien. No, yo creo que esta podría ser una sorpresa agradable en relación a la relación precio-calidad, ¿cierto? Sí, está interesante porque está, se le siente como una cremosidad que no sé cómo lo habrán logrado. Yo creo que está acorde un poco también al tema de la espuma. De hecho, tiene como, no se siente un cuerpo ligero para nada, se siente como un cuerpo casi medio, pero un poquito más bajo, obviamente, es como medio bajo, se podría decir. Carbonatación no se le siente mucho, y eso en cuanto a la sensación en boca. Y en cuanto al sabor en sí, se le siente malta, se le siente un poco de lúpulo, pero casi no tiene amargor. Es decir, no es una IPA amarga, o sea, tiene un poco de amargor, y tiene también un poco como de el final así levemente seco, pero está bastante piola, digamos. O sea, no es obviamente una IPA de verdad, porque claramente la expectativa desde un principio no fueron muy, muy altas con esta IPA industrial alemana, pero yo creo que es una buena opción para alguien que busca algo quizás distinto, de fácil acceso en supermercado, ¿cierto? Voy a seguir aquí probándola, como dije, que en la temperatura es importante, digamos, en las cervezas que son más complejas o que podrían ofrecer un poco más, ¿cierto?, en aroma y también en sabor. Veamos qué pasa aquí. Voy a calentar un poquito más para ver qué ocurre. Sí, yo creo que está en aroma, yo creo que cuando se entibie un poquito más, yo creo que puede que ofrezca un poco más, pero no mucho más que eso, porque claramente el perfil, digamos, de la malta y del lúpulo está bastante, como, no sé si se puede usar, por ejemplo, muteado, está como un poco ahí, está como con un volumen bajo, ¿cierto?, por así decirlo. Por tanto, no es mucho lo que ofrece. Yo creo que ahí aparece un poco más de amargor. Yo creo que lo único que le estaría faltando a esta cerveza para hacer una buena IPA, entre comillas, industrial, quizás podría ser un poco más de carbonatación, porque lo que uno quizás se podría esperar, al ser como una cerveza más ligera, ¿cierto?, más fácil de tomar, quizás debería tener un poco más de carbonatación, porque ahí como que se completa la experiencia, ¿cierto?, tomar una cerveza barata, fácil de tomar, un poquito más compleja que obviamente que el resto de las cervezas industriales, y ahí donde quizá podría estar faltando quizá un poco más de carbonatación. La gran diferencia, yo en parte, entre la cerveza industrial y la artesanal, obviamente son los ingredientes. Aquí claramente usaron, por ejemplo, el lúpulo, probablemente algún tipo de extracto. En cuanto a la malta, también algún tipo de extracto. Es muy probable que también usaron algún colorante, aunque es difícil que lo indique, digamos, los ingredientes, pero para que salga a cuenta, es una cerveza un poquito más quizás compleja, pero a la vez económica, obviamente que tienen que incurrir, digamos, en esas prácticas. Eso es lo que en el fondo hace la diferencia entre la cerveza industrial y la artesanal. Pero aún así, yo creo que, dada mi baja expectativa, por lo menos
no encuentro nada que le pueda, como entre comillas, criticar, porque obviamente está, digamos, acorde de mis bajas expectativas. No, obviamente no se puede comparar esta IPA con una cerveza artesanal o una IPA, digamos, entre comillas, de verdad, ¿cierto? Pero nuevamente, si alguien quiere buscar algo barato, un poquito más complejo, yo creo que es una buena alternativa, de fácil acceso en su mercado. Y con esto entonces los dejo hasta un próximo video de rutacervecera.com. Aprovechen de comentar, no sé si han probado ya esta IPA, no sé si tienen quizá una recomendación de otra IPA industrial de fácil acceso de supermercado. Dejen sus comentarios, aprovechen de hacer un like y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.